Carragata pe colbalsi maya pasil. Catapo siriwech, chere, ishimo leo. Es lo que hagus cagus leo, castlon que este utechi, castlon cría otzilak aslemal, che nemalayun hel, achihab ishrib, al tom, al om, tamam ip, chuch ip. Catapon hon siriwech, puak y catsun, che hun rashalah maya caslemal, puak y catsun, che hun banabal kitaran, banbal lebish, catsunda ishkara. Chere un banbal guay. En tirwa, bueno, helpa y katsahush kara rehun kamal bey. Ots y petik. Estimados televidentes, bienvenidos y bienvenidas a su telerevista Kakas Lemal. Qué bueno saludarlos nuevamente en nuestra nueva emisión especial. Hoy abordaremos un tema donde le daremos a conocer sobre la información de las elecciones generales 2015. Estará el licenciado Julio Ochoa con nosotros, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Esto entre otros segmentos. Antes, déjenme presentarles nuestro segmento cosmogónico. A continuación. Muy buen día a todas, a todos los televidentes de TV Maya. Este día voy a tratar de explicar un poquito sobre el Nahual Tzí. El Nahual Tzí representa en nuestra vida material la autoridad, la justicia, también la vara que tienen las guías y los guías espirituales. El Nahual Tzí, como dije anteriormente, es la justicia. La justicia significa equidad entonces en lo material y también en lo espiritual. El Nahual Tzí, el día Tzí, es un día específico para pedir que no existan también problemas, digamos, dentro del ámbito jurídico, con policías, con jueces, con abogados, que no exista, digamos, dificultades dentro de ese ámbito. El Nahual Tzí nos ayuda a equilibrar espiritualmente y materialmente, digamos, esas necesidades que tenemos como seres humanos, que no existan tantos problemas. También dentro del Nahual Tzí podemos pedir que se haga justicia. Muchas veces existen injusticias dentro de nuestro medio y al Nahual Tzí podemos pedirle que exista esa equidad, esa justicia, para que no exista lo que sabemos que es la injusticia. Dentro de algunas características que tienen el Nahual Tzí es que, como lo dijimos, también tienen, digamos, esa vida material de ser autoridades dentro de su comunidad o también dentro de su ámbito laboral. Generalmente así se desarrollan, ¿verdad? Siempre tienen, digamos, alguna especie de autoridad dentro de su relación o en el ámbito donde se relaciona. Esa es, digamos, la característica un poquito más principal del Nahual Tzí. Yo siento que todo lo que estamos viviendo como pueblo maya, como país, es importante ofrendar al Nahual Tzí para que no exista, digamos, esas dificultades dentro del ámbito. Todo el ámbito que se lleve a cabo dentro de las elecciones es un ámbito también jurídico, político. Y al Nahual Tzí es importante pedirle que exista, digamos, la equidad, que exista la justicia, que también no existan, digamos, esos problemas jurídicos o problemas que se lleven a cabo dentro de la población con las autoridades, digamos, del Tribunal Supremo Electoral, que no existan confrontamientos. Yo creo que todos los nahuales y específicamente el Nahual Tzí, podemos pedirle al Nahual Tzí para que no existan estas clases de confrontamientos que nos traen mucho más problemas. Y eso creo que es lo que no se quiere para nosotros como pueblo maya y como país. El mensaje más importante, querramos o no, como pueblo maya, está una fecha estipulada para las elecciones. Yo creo que respetaría, digamos, las posiciones de cada persona. Quisiera expresarles es
que vivamos, digamos, unas elecciones en paz, que podamos nosotros decidir, que podamos nosotros realmente razonar nuestro voto y que marquemos la diferencia, que realmente no nos dejemos sobornar por una u por otra cosa. Yo creo que como pueblo maya debemos de estar bien unidos, conscientes para todo el desarrollo que nosotros queremos como pueblo. Ya es tiempo, siento yo, de que podamos emitir un voto consciente, un voto razonado para la persona que nosotros querramos elegir, pero que pueda llenar las perspectivas, que pueda llenar todo el desarrollo, tanto humano, un desarrollo cultural o todos los ámbitos que se requieran dentro de nuestra población. Paruquisibel nimbajo nibijkan chiverish kachalal, rikinkubak ochkajules tinametma inkashakta, shashenin kutujkan chive ni kachopta, akuchi, achochchik, achochchirich tikayari kajush, achke roma, roma jare jun yalan jun nimak ij, yalan nim chochri kakaslemar. Roma pa kajkej una yekachari kamoltak bej. Man utzta, dijampe rikin jubar ironojerichke kapanumpe. Tikachaj anila utz, tikachaj ijchka, tikak aslemal. Man chokta tikayari kajush roma tak oj sipeschke. Bekamin tikajalari kanaok, tikajalari kapanbal, tikajalari chinga richuaj kabij, rikajkual, rikamial, rikijtak kamam. Usta rikikaslen chuech rikatinamet. Matios chero. El Tribunal Supremo Electoral, instaurado en Guatemala desde el 30 de junio de 1983. Es la máxima autoridad y el encargado de velar por el desarrollo de las elecciones generales en Guatemala. Además, es el que vela por mantener informada a la ciudadanía, de manera cierta y periódica, sobre la organización, la logística electoral, la depuración del padrón electoral, la seguridad en los centros de votación y la funcionalidad del sistema informático. Además de la integración de las juntas receptores de votos. En la actualidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por primera vez en la historia, han manifestado su voluntad política en torno a calificar si los candidatos a cargos de elección popular son capaces, idóneos y honrados. Y se ha sancionado de alguna manera a las organizaciones políticas que han incurrido en irregularidades en cuestión de gastos de campaña y algunas otras faltas a la ley electoral y de partidos políticos. Guatemala desde hace unos meses vive un clima de cambio constante, con manifestaciones populares, pero sobre todo pacíficas, que nos han servido para ser ejemplo a nivel mundial, pues ha sido evidente la cordura y la educación de cada manifestante al no caer en provocaciones y que todo se haga pacíficamente. Sin embargo, es necesario, y la mayor manifestación que el pueblo de Guatemala puede hacer es ejercer su derecho al voto este 6 de septiembre, y así elegir libre, responsable y conscientemente a los nuevos gobernantes, que serán los que guíen a nuestro país a esa tan ansiada Guatemala incluyente y donde cada pueblo tenga un lugar importante y se respeten sus derechos, su cultura y sobre todo su idioma materno. Como a decir si tenemos la un hel y el beje todo de rural para pasarles balwas mal maya. Pues y cats hunti catafti en la chen Julio Ochoa. Ala ara kerbat rang temor bisik, temor banta hik re hun hisik, hun kak amal bej. Bienvenidos a su telerevista Cacas le Mal y en específicos en nuestro segmento de la entrevista principal hoy en el marco del día. Pues que ya estamos previo a celebrar la fiesta cívica, podríamos decirlo, las elecciones 2015. Está con nosotros el licenciado Marco Julio Ochoa,
vocero del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Julio. Gracias por leer. Bueno, por hoy vamos a platicar un poco sobre, y mucho podríamos decir, sobre las elecciones para los televidentes, las funciones del tribunal como para entrar en contexto, licenciado. Bueno, particularmente la función básica del Tribunal Supremo Electoral es organizar el proceso electoral, ese es el mandato constitucional. Una vez convocado el proceso electoral, dirigenciar el proceso, llevarlo a buen término y de alguna manera entregarle al pueblo de Guatemala los resultados tal cual se asignaron en las urnas. Así que darle vida al eslogan que es garantía de la voluntad popular, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción actualmente del tribunal respecto a estas elecciones 2015? Mire, el tribunal ha pasado, como toda la sociedad guatemalteca, por momentos muy difíciles, en el entendido de que cambió de magistratura. Esta es una magistratura relativamente nueva, que inmediatamente se incorpora al Tribunal Supremo Electoral. Lo primero que tiene que hacer es empezar a preparar el proceso, y este proceso preparatorio al evento electoral ha llevado cerca de un año y dos, tres meses con esta nueva magistratura. Así que eso es uno de los más grandes desafíos que ha tenido el tribunal. La expectativa o la percepción que se tiene del tribunal por parte de la sociedad ha sido bastante buena, en el entendido de que esta nueva magistratura tomó decisiones muy trascendentales, tomó decisiones que ninguna otra magistratura se había, por así decirlo, atrevido a hacer. Fue más allá de lo que la sociedad misma esperaba, la misma sociedad política esperaba también. Y en ese sentido, pues el tribunal, por ejemplo, tomó decisiones drásticas y trascendentales, como que quedan ya para la historia, en donde, por ejemplo, resalta la suspensión de 11 partidos políticos, dentro de estos los más grandes. Ha sido histórico. Claro, y aparte de eso, es el primer tribunal el que se permite suspender incluso al partido de gobierno. Y no suspenderlo por una vez, sino volverlo a suspender y ponerle una multa millonaria por realizar campaña política anticipada. Y en esa línea se ha venido trastocando de alguna manera intereses que por años estuvieron ahí tranquilos, sin que nadie los tocara, sin que nadie evidenciara que estaban violentando la ley electoral y partidos políticos, y fue este tribunal el que de alguna manera pues puso orden en la casa. ¿Considera, a raíz de la situación actual, licenciado Ochoa, si existe una mayor o menor afluencia de votantes en estas elecciones 2015? Bueno, mire, es una cuestión que no se puede asegurar, en el entendido de que es un hecho que no ha ocurrido. Darle una cifra sería aventurarme a algo que sería totalmente irresponsable de nuestra parte. En ese entendido, la expectativa que tiene el Tribunal Supremo Electoral, como la sociedad guatemalteca en general, es vencer ese gran enemigo de la democracia que históricamente se ha hecho presente en todo evento electoral, que se llama abstencionismo. Y por eso la tarea de invitar a la sociedad guatemalteca a que este 6 de septiembre acudan a un compromiso no con el Tribunal Supremo Electoral, sino con el país. O sea, la patria realmente está requiriendo de sus hijos para ir a asignar un voto y de alguna manera elegir a las autoridades que van a regir los destinos de este país por los próximos 4 años. ¿Qué documentos se debe presentar al momento de emitir uno su sufragio? Mire, el único documento legal y el que le van a pedir en la mesa de votación es el documento personal de identificación, el DPI. En algún momento surgieron algunos rumores en cuanto a que se requería la boleta para emitir el sufragio. Eso es desmentible totalmente de nuestra parte. Y la boleta, para lo único que le sirve al ciudadano, es para saber en dónde le corresponde votar y en qué mesa. Pues es una boleta informativa nada más. ¿Eso quiere decir que no puede llevar uno solo su boleta de...? No, el día de las elecciones el único documento para que le entreguen sus 5 papeletas y pueda ejercer el voto es el DPI, ¿verdad? Y por eso el llamado a cerca de 251 mil guatemaltecos que ya tienen su DPI extendido por RENAP, pero que no lo han ido a recoger. Ese día, anteriormente teníamos la experiencia de llevar nuestra cédula, que nos sellen, que garantizado que fuimos a votar. ¿Cómo se da esa constancia en estas votaciones? Bueno, es una constancia impresa, pero más allá de eso, cuando el guatemalteco entrega el DPI, el DPI se inserta en un lector y ese lector automáticamente ya registra que el guatemalteco se apersonó a emitir sufragio.
Entonces ya queda registrado en el sistema. Al guatemalteco lo que le queda como señal de que emitió su voto, pues es la tinta indeleble que se le marca en el índice de derecho, ¿verdad? Es básicamente eso. Las formas de saber en dónde me toca es a través de su página, de la página del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué otras opciones hay para aquellos que están en las comunidades lingüísticas que de pronto no tienen esa opción al internet, licenciado? Correcto. Nosotros hemos puesto, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto a disposición de los guatemaltecos varios mecanismos de consulta utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. En tal sentido, se ha obviado ya el sistema que se tenía anteriormente, que era el sistema de comunicarle al guatemalteco por medio de un telegrama en donde le correspondía votar. Hoy no, hoy muy por el contrario, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado un PBX. El número del PBX es el 2412-1600. Este PBX funciona las 24 horas y cuando llama el guatemalteco le piden su DPI y le van a informar su número de mesa, su centro de votación. Esta es una cuestión muy personal del guatemalteco. Si el ciudadano lo que quiere es consultarlo a través de un mensaje de texto, se ha habilitado el 4213-0100. Este teléfono celular solamente funciona como sistema de mensajes. Entonces el guatemalteco envía un mensaje con su número de DPI y el sistema le va a regresar un mensaje indicándole el lugar de votación, tanto su centro de votación como su mesa, ¿verdad? Y aparte, se ha habilitado un sistema de voz inteligente en donde una operadora contesta el teléfono. Este es el 2415-2424. Y en este número, el guatemalteco llama y la operadora automáticamente le pide su número de DPI y le regresa también el mensaje. Así que, si alguien quiere, por ejemplo, saber dónde puede votar, pues se puede meter a una página web que es guatemalaelecciones.com, y ahí en guatemalaelecciones.com pues le van a pedir su DPI y automáticamente le va a desplegar en dónde le corresponde emitir su voto. Entonces el guatemalteco tiene muchos mecanismos de informarse de en dónde le corresponde votar. Cuando usted habla de voz inteligente, es un medio efectivo seguramente, pero hablemos de que Guatemala es pluricultural. En esa pluriculturalidad están los 22 idiomas mayas. ¿Hay alguna opción en la que yo acceda a esa opción, perdón, valga la redundancia, y escucharme, entender mejor la comunicación desde un idioma maya? En estos idiomas se ha optado por informar particularmente en dos, en quiché y en cachiquel, que son los idiomas que se ha considerado que tienen mayor población, ¿verdad? Y en algunos municipios las autoridades sí han realizado todo el andamiaje electoral en sus idiomas maternos. En la votación muchas veces tendemos a confundirnos, y le hablo quizás de las mismas experiencias mismas de siempre. Después de las elecciones hay un comentario ahí, por ejemplo, si votamos por diputados distritales o nacionales, de la lista nacional, si nos pudiera hablar un poco de esa diferencia que hay como para los guatemaltecos tengan claro esa parte. Bueno, mire, esto surge en la última legislatura, en la última legislación constitucional del año 85, en donde se contemplan ya varios mecanismos o varios tipos de representación. En tal sentido, se da la representación de minorías a través de los diputados distritales y se da la representación del país, en donde los constitucionalistas en ese momento lo concibieron como aquellos grandes doctos en la materia en materia política, aquellos guatemaltecos probos que pudieran representar al país a nivel nacional, y surge entonces la idea de crear el listado, un número de diputados por el listado nacional. Entonces estos diputados es otra elección más y se integra al proceso eleccionario general. Acá quiero contarle que Guatemala es un país sui generis, es un país que también por esto somos ejemplo ante el mundo. Guatemala es el único país de Latinoamérica en donde el mismo día se elige a todas las autoridades en general, y estas autoridades electas toman o tomarán posición el mismo día también. De tal cuenta que el guatemalteco se apresta a acudir a las urnas, pero lo hace aprovechando su llegada a las urnas, lo hace, se le invita a participar 5 veces en una elección, es decir, vota 5 veces.
elige diputados al Parlamento Centroamericano, diputados por el listado nacional, diputados distritales, elige a las autoridades municipales, que es el poder local ampliamente representativo en el país, y elige también al presidente y vicepresidente. Entonces, prácticamente está renovando cada 4 años el total de su plantilla de funcionarios públicos, por así decirlo. ¿Cómo ha sido, si podríamos diferenciarlo con otros años, ha cambiado la forma de votar el guatemalteco o sigue como con la famosa aplanadora? Símbolo que ve, símbolo marcado. Mire, a partir del año 96, con la llegada de don Álvaro Arzuaga a la presidencia, esta fue la última aplanadora que existió en el Congreso, por decirlo así. Los siguientes gobiernos ya se han encontrado con que el guatemalteco ha empezado a votar de una forma cruzada. Es decir, decide votar para presidente y vicepresidente por un partido, decide votar para diputados al Parlamento Centroamericano por otro partido, decide votar, es decir, escoge por diferentes partidos políticos a sus autoridades. Y se está reflejando de ahora, de la legislatura actual, en donde, si ustedes ven, se necesita de una correlación de fuerzas aglutinadas para sacar adelante algún tema en específico, porque un solo partido no tiene una representación tal en el Congreso. Así que el llamado justamente del Tribunal Supremo Electoral, que al final es garante de la voluntad popular, pero el llamado responsablemente y es básicamente atender al llamado que nos hace también la historia como Tribunal Supremo Electoral, es decirle al guatemalteco que debe de votar de una forma inteligente, de una forma coherente con sus actos y con sus ideas, y en tal sentido emitir un voto responsable, ¿verdad? Acá hay que aclarar que un voto nulo o un voto en blanco no ayudan en nada, porque en este momento, en esta legislatura actual, no son vinculantes, sino que muy por el contrario, pueden favorecer a uno u otro partido de los partidos que en su momento se han dado o se han autollamado o autodenominado partidos grandes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a platicar después de este corte, vamos a hablar sobre los delitos electorales, aprovechando la estadía del licenciado Marco Julio Ochoa, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a esta pausa, enseguida regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Somos TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos en un tema muy interesante, es que nos están dando mucha información sobre las elecciones generales 2015. Estamos con el licenciado Marco Julio Ochoa, vocero del Tribunal Supremo Electoral, y estamos pues abordando, entre otros temas, lo que se considera un delito electoral. Y vamos con el siguiente cuestionamiento, y es cuáles son las acciones que se consideran como delito electoral, licenciado Ochoa. Bueno, mire, los delitos, más que delitos, es prohibiciones que da el decreto de convocatoria 1-2015, que se promulgó el pasado 2 de mayo. En ese sentido, transgredir estas prohibiciones es incurrir en un delito, ¿verdad? Porque son ya delitos electorales. Y acá hay que remarcar que, por ejemplo, los partidos políticos tienen hasta el día de mañana, viernes, a las 12 del mediodía, para realizar campaña política. Pasado de las 12 del mediodía, realizar campaña política ya es transgredir la ley, ya es un delito electoral, y deberá ser en su momento investigado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, que fue creada específicamente para ese tema. De igual manera, para los medios de comunicación, para las entidades de la sociedad civil, las universidades, para cualquier ente que quiera publicitar o publicar una encuesta, estas también quedan prohibidas a partir de mañana, viernes 4 de septiembre, a las 12 del mediodía. Eso es básicamente tanto para los medios de comunicación o para entidades que quieran publicitar encuestas. ¿En qué delito puede incurrir un ciudadano? Bueno, es básicamente es un delito electoral.
Es un delito electoral porque está tipificado en el decreto de convocatoria y el decreto de ley, ¿verdad? Emitido por el Pleno de Magistrados el pasado 2 de mayo. En tal sentido, también a la población en general, por ejemplo, se le hace del conocimiento que a partir del día sábado 6 a las 12 del mediodía entra a regir lo que comúnmente se conoce como la ley seca. A partir de ahí, ningún expendio, ningún negocio que expenda licor tiene permitido hacerlo. Todos tienen que cerrar sus puertas en ese sentido. Pero ese es otro delito en el que fácilmente se puede incurrir. En las anteriores faltas al decreto de convocatoria, pues quien de alguna manera es sigiloso y cuida que esto no suceda es el Tribunal Supremo Electoral, es la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, por así decirlo. Pero en esta de la ley seca, en donde el guatemalteco a partir de las 12 del sábado 5, no puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede andar en la calle con efectos de licor, no puede beber en la calle, en la vía pública. Aquí es las fuerzas de seguridad las que se encargan de resguardar el orden, en particular la Policía Nacional Civil por el lado del Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, quien también está presto a resguardar el proceso electoral a través del Ministerio de la Defensa. En ese día, en las meras acciones, podríamos decir, tiende a haber como muchas acciones quizás negativas, los acarreos de los votantes mismos. ¿Cómo puede el guatemalteco comprobarle ante ustedes que existe ese delito o que hubo esa acción? Bueno, mire, quiero contarle que en particular o en principio la palabra acarreo no existe, porque esta es considerada como un insulto a la inteligencia humana, porque el ser humano no puede ser acarreado, ¿verdad? En tal sentido, esto lo registra el artículo 5 de la ley del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y se conoce dentro de la jerga legal como la transhumancia electoral. Transhumancia. La transhumancia electoral quedó suspendida a partir del mes de enero cuando los magistrados suspendieron una frase específica del artículo 5 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, en donde ya no permitieron que un guatemalteco, por ejemplo, si se trasladaba de un municipio a otro, se pudiera actualizar con sus datos. En tal sentido, lo que buscaba es justamente evitar que algunos guatemaltecos con intención de postularse a un cargo de elección popular, pues pudieran traer gente de otros lados a avecindarse a un municipio y luego empadronarse en ese o actualizar sus datos en ese municipio y elegirlo, ¿verdad? Porque eso rompía con toda la mística de ser un buen gobernante en la comunidad para la cual fue electo. Así que eso quedó suspendido durante el mes de enero, el mes de enero, y se habilitará este párrafo del artículo 5 una vez terminado el proceso electoral. Así que por lo que correspondía al Tribunal Supremo Electoral, desde el mes de enero tomó cartas en el asunto. Y se esperaría que esta cuestión, esta actitud que ha venido o que se venía dando en otros procesos electorales, pues para este evento electoral no suceda, ¿verdad? ¿Alguna garantía para que no pase? Lo que pasa es que como los antecedentes que tenemos, pues no de pronto, no solo de una elección, por eso es el cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, acá quiero contarle que el Tribunal Supremo Electoral tomó las medidas pertinentes que estaban dentro de su accionar legal y dentro de su momento coyuntural. Obviamente, por ejemplo, si en el pasado hubo guatemaltecos que sí incurrieron en esa actitud, pues ellos, si todavía están registrados ahí en el padrón, van a volver a ir a votar a ese municipio, pero están empadronados o registrados en esa dirección desde hace 4 años. Esta magistratura es relativamente, como decíamos al principio, nueva al frente del Tribunal Supremo Electoral y no es responsable de lo que pudo haber pasado en magistraturas anteriores, ¿verdad? Otra de las elecciones, las cuestiones es, quizás puede ser una acción para estas fechas también, para el votante, que haya como una libre de emisión del pensamiento, pero a partir de un cartel, ahora pues es tan
tan normal que se haga, porque ha habido muchas manifestaciones. Si hubiera alguna acción cerca de las mesas, ¿en qué incurre el votante? Si llevará a manifestarse, no al voto, no queremos elecciones, una cuestión así como acto de manifestación. Bueno, mire, en principio el derecho a manifestarse pues está garantizado también por la Constitución. El mensaje acá que se manda por parte del Tribunal Supremo Electoral es que el guatemalteco puede posiblemente una parte, y muy mínima por cierto, de guatemaltecos pueden tal vez no querer elecciones, pero no pasará de esa petición. Querer obstruir el proceso electoral y vedarle el derecho que tiene otro guatemalteco de elegir, que también es garantizado por la Constitución, entonces sí rayaría ya en un delito, en una falta, porque está bloqueando el proceso electoral, y esto está tipificado en la misma Constitución Política de la República, porque la Constitución establece que uno, y le hace un llamado a uno no solo a respetar la Constitución, sino a hacer respetarla, ¿verdad?, ante los demás guatemaltecos. En tal sentido, yo tengo mi derecho de petición, que me lo garantiza la Constitución, pero también tengo la obligación de respetar el derecho de los demás. ¿Cuáles son sus recomendaciones a los televidentes de TV Maya? Aquel votante, pues de pronto no conoce algunas reglas de lo que significa ir a votar, como para que usted les haga memoria de ello. Bueno, en principio, contarles que el Tribunal Supremo Electoral está trabajando arduamente y va a estar bastante sigiloso de qué está aconteciendo en los diferentes centros de votación. Otra de las prohibiciones que se da tácita para todos los guatemaltecos, particularmente para los jóvenes, es de que no pueden ingresar su teléfono celular al centro de votación, y si lo ingresan, lo tienen que ingresar apagado. No pueden tomarle fotos al voto, porque esto también lo prohíbe la Constitución, porque garantiza además la secretividad del voto para proteger también la integridad del guatemalteco como tal. Entonces, el tribunal va a estar muy sigiloso de cuando el guatemalteco se acerque al atril y vaya a asignar su voto en las papeletas, para que solamente utilice las papeletas que le van a entregar en la mesa y el crayón que está al servicio de él para marcar las boletas. Las dobla, regresa a la mesa, las deposita en las cinco bolsas que van a estar ubicadas en la mesa, identificadas con su color específico a cada papeleta, y ahí terminó su compromiso realmente con la patria, ¿verdad? Asignar ese voto. Algunos guatemaltecos, por quizás no tener la información suficiente sobre emitir un voto nulo, pero lo hacen como de forma equivocada. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Mire, básicamente que el voto nulo no existe en la legislación actual. En las leyes del país no se registra el voto nulo, no es vinculante. Muy por el contrario, el Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a los guatemaltecos a que este 6 de septiembre emitan un voto, como decía al principio, consciente y coherente con sus actos y sus ideas. Esto quiere decir que tengamos plena conciencia que emitir un voto nulo o dejar las papeletas en blanco, lo único que está garantizándole a ese guatemalteco es de que otro guatemalteco decidió por él. Y eso es lo que no tenemos que permitir, que otro decida por nosotros, porque tenemos esa libertad de hacerlo y tenemos ese derecho de hacerlo. Y ahora tenemos esa ventaja, que al final de cuentas es una conquista que se da después de tres décadas de confrontamiento armado interno, y esto es una de las conquistas. La democracia que hoy vivimos es una de esas conquistas, y se matiza cada cuatro años en un voto en cinco papeletas distintas. Licenciado Ochoa, agradecemos su estadía con nosotros. TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, es su casa. Muchas gracias. Mensaje final a los televidentes, por favor. No, esperando el Tribunal Supremo Electoral, muy consciente de que los guatemaltecos este 6 de septiembre no solamente se acerquen a los centros de votación, sino que de alguna manera que nos ayuden. Como Tribunal Supremo Electoral solicitamos esa ayuda a los guatemaltecos para resguardar los centros de votación, que no permitamos que nos lleguen a alterar el orden, que nos lleguen a querer cerrar centros de votación, que nos lleguen a querer quemar urnas, por ejemplo, porque eso es vulnerar nuestro derecho a elegir y a ser electos como lo establece la Constitución Política de la República. Y en ese sentido, pues que colaboren con el Tribunal Supremo Electoral para que la fiesta electoral sea verdaderamente una fiesta cívica, como ha sido en otros eventos electorales, y que este 6 de septiembre el guatemalteco está poniéndole punto y final a algo que inició en el mes de abril.
¿verdad? Estimado televidente, le agradecemos a usted por su sintonía y recordemos que cada 4 años se nos da la oportunidad para que ejerzamos este derecho y todos estamos llamados a que acudamos a las urnas este 6 de septiembre. Vamos entonces a nuestra pausa. Vamos a recordarle que tenemos nuestro segmento gastronómico. Apreciémoslo. Bienvenidos, mi nombre es José Osoy. Mi nombre es Elmer Arias. Y el día de hoy pues vamos a preparar un platillo que se llama caquic. El significado del caquic en el idioma quechí de Cobán significa caldo rojo picante. Es un platillo que pues se da mucho en lo que es Cobán y lo utiliza para ceremonias. Lo podemos clasificar como una comida ceremonial. Y vamos a presentar los ingredientes que el día de hoy vamos a utilizar. Acá tenemos tomates rojos, ajo. Vamos a utilizar para esta receta 4 tomates, un diente de ajo, Chile pasa, chile guaque, chile cobanero. El chile cobanero es uno de los principales ingredientes del caqui, como lo pueden ver. Pues ahí sí que su nombre le da la denominación de origen, que es uno de los chiles endémicos de Cobán. Tenemos mil tomate también. Y pues también tenemos otro ingrediente muy característico de este platillo, como lo es el zamat, ¿verdad? El zamat es una hierba, pues es considerado el culantro de esta región de Cobán. Y tenemos cilantro normal. Para terminar el plato y para aromatizar, vamos a utilizar lo que es el cebollín. Muchas personas agregan cebolla también, ahí sí que al gusto de cada quien. Y lo que es gusta hierbabuena. Y para acompañar el platillo, pues vamos a hacer unos tamalitos blancos, que es muy característico de este plato. Ya tenemos nuestra masa preparada. Es una masa normal, digamos así, sin ningún sabor, es únicamente masa. Y también vamos a preparar un chile que es característico. No se puede servir un caquí si no tenemos el chile, y básicamente lo vamos a hacer a base de igual de chile cobanero, cebolla, hierbabuena y cebollín. Un poquito de agua y un poquito de sal. Entonces pues vamos a iniciar con el proceso. Realmente es un platillo bastante sencillo en su preparación, bastante rápido, pero es un plato que pues como guatemaltecos nos identifica mucho, ya que ha sido declarado como Patrimonio Intangible de la Nación en el 2007. Entonces vamos a empezar. Para iniciar, lo que tenemos acá en esta olla es lo que es el chompipe o chunto. Muchos lo conocen por pavo, pero ese es otro de los ingredientes que caracteriza este plato, ya que es un ingrediente de origen prehispánico, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el chunto, que se está cocinando junto con gallina criolla, y lo tenemos en agua nada más, una cebolla. Acá nuestro comal ya está caliente para poder trabajar. Entonces acá, pues, como ya dijo el chef, lo primero que estamos haciendo es asar acá nuestros tomates, nuestro mitomate, el ajo. Luego vamos a seguir incorporando ahí lo que son los chiles y las hierbas. Vamos a poner también la cebolla y también vamos a poner lo que es el culantro y lo que es el zamat. Esto del zamat pues es al gusto, va a depender el aroma que queramos en nuestro caquí, de eso va a depender la cantidad de hojitas que le pongamos. Entonces por acá vamos a continuar con lo que son los tamalitos. Aquí es bien importante tomar en cuenta de que los vegetales ni las hierbas tienen que quemarse, porque si no nos da un sabor
sabor amargo muy característico que no es del, de ese platillo. Así es importante que obtengamos el punto exacto de la salsa. Pues vamos a licuar lo que fueron los tomates, la cebolla, los chiles, las hierbas, el mil tomate que previamente asamos. Le vamos a agregar un poco del mismo fondo para que pueda procesarse muy bien. Ahí lo tenemos listo. Esto regularmente en los pueblos característicos, pues las cocineras tradicionales lo que hacen es que lo muelen con la piedra. Entonces acá lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar lo que es el recado. Nuestro recado. A lo que era lo que ya teníamos acá de... Nuestro líquido donde cocinamos nuestras carnes. Le vamos a agregar aquí para aromatizarlo un poco y para que hierva. Esto tiene que hervir aproximadamente unos 20 minutos más. Le vamos a agregar lo que es un clavo de olor. Y le vamos a agregar una pimienta. Y también le vamos a agregar lo que es cilantro con raíz. Y vamos a incorporar las carnes y lo vamos a dejar que hierva. Vamos a hacer una preparación picante para nuestro caquic, el cual lleva chile cabanero, cebolla, cilantro, un poquito de hierbabuena. Le vas a agregar un poquito de agua al gusto, para lo cual vamos a solo mezclar todos los ingredientes. Tenemos acá pues son chiles cobaneros que únicamente los molimos un poco. Le vamos a agregar aquí lo que es culantro, hierbabuena, un poco de samat también. Le vamos a agregar un poco de cebolla. Entonces a esto le vamos a agregar únicamente lo que es un poco de agua. Si quisiéramos acá un poquito de acidez en la preparación, pues le podríamos poner también lo que es jugo de limón, o sencillamente lo dejamos así como lo estamos viendo acá, ¿no? Ya que lo único que queremos es el sabor picante y característico del chile cabanero ahumado y también lo que es el aroma de las hierbas. Entonces estamos acá listos. Como decíamos hace un rato, muchas personas le agregan tallo de cebolla para terminar el platillo. En este caso yo le voy a agregar cebollín. Vamos a trabajar con hierbabuena también. Ya solo lo vamos a picar y vamos a incorporarlo al final de nuestro platillo. Aquí solo para tener adelantado ya ese proceso. Bueno, entonces aquí que ya tenemos, ya llevo el tiempo de cocción, pues vamos a terminar el plato con lo que es el cebollín, hierbabuena y culantro picado, y ya está listo para que lo podamos servir. Entonces vamos a servirlo y lo vamos a presentar. Entonces pues acá tenemos la que es la presentación del platillo que preparamos el día de hoy, el caquic. Pues básicamente está lo que es el caldo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque la consistencia debe ser caldosa, ya que está clasificado como una sopa, y pues está acompañado de lo que es arroz blanco, el tamalito de masa y pues la preparación que hicimos del chile cabanero. Pues para nosotros ha sido un verdadero gusto haber preparado este platillo, del cual nos sentimos muy orgullosos, y pues también hemos tenido la oportunidad de llevar nuestros platillos a nivel internacional, y pues es de orgullo decir que tenemos una gastronomía muy amplia, muy variada, y contamos con ingredientes en diferentes regiones, en todas las estaciones del tiempo.
Entonces, pues mi recomendación sería de que continuemos preservando estos platillos y que sigamos investigando aún más de los platos que no conocemos, que en nuestros pueblos, nuestras cocineras tradicionales, pues aún conservan las recetas, ya que ese es nuestro patrimonio, ¿verdad? Buen provecho. Seguimos con su telerrevista Cacas Lemal, nuestras vivencias. Hoy viajaremos a través de las cámaras de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, hasta San Pedro Carchá, Cobán. Sí, ahí el equipo de producción grabó un espacio turístico y se llaman Las Islas. Apreciémoslo y conozcamos más de nuestra bella Guatemala. Saludos a las comunidades lingüísticas y aprovechemos entonces estos conocimientos donde podamos llevar una recreación para nosotros mismos y para nuestras familias. Apreciémoslo. Bueno, históricamente Las Islas es un lugar que se ha convertido en un ícono para San Pedro Carchá. Nuestro municipio es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros y uno de los lugares que buscan primordialmente es este, ¿verdad? Nuestro Parque Balneario Las Islas. El nombre deriva, le decía fuera de cámara, que antes de que hubiera infraestructura acá dentro de lo que es el balneario, se formaban algunos pequeños islotitos de arena a lo largo y ancho de todo el río. Entonces esto le iba dando alguna característica a unos pequeños lomos de tortuga que se veían como que eran pequeñas islas. Por eso quienes inicialmente empezaron a visitar el lugar le denominaron Las Islas. Y toda la gente que venía en esa época a visitar este lugar decía, vamos a Las Islas. Por eso es que tradicionalmente y por ahí sí que herencia de los abuelos y los padres fue quedando como balneario Las Islas. El cambio, o sea, la alteración del entorno natural ha sido eventualmente en diferentes administraciones municipales, pero creemos que la transformación más radical ha sucedido en los últimos 20 años, en donde ya se han establecido ranchitos, parrillas para venir a cocinar y ya se han pues hecho este tipo de estructuras con vestidores, sanitarios para facilitar las comodidades a quienes visitan. Porque de luego que yo tengo memoria, hace unos 35 años más o menos, este lugar tenía una característica más natural, el bosque era más frondoso y definitivamente no se veía lo que se observa al fondo, que ahora pues ya hay presencia de personas que han habitado ya las propiedades que están alrededor. Eso no se veía hace unos 20 años. Este lugar era realmente un lunar, un paraíso, un pulmón dentro del área urbana, porque distamos a menos de 1 kilómetro del parque central, 1.5 kilómetros más o menos, por lo que este era un lugar bastante icónico y característico por el entorno natural, que como se pueden dar cuenta aún se conservan algunos árboles en sus características naturales. 20 años consideramos que ha sido el periodo de tiempo en donde este lugar ha sufrido transformación con infraestructura para convertirlo en un balneario con características más formales. Bueno, yo también le comentaba anteriormente que el balneario Las Islas en época de verano, la Semana Santa principalmente, se atienden un promedio de 5 a 8 mil personas visitantes de este lugar diariamente. A lo largo de la semana, un promedio de 200, 300 en época no de turismo, en época de no vacaciones, en época normal, se atienden entre 300 a 400 personas semanalmente, específicamente los fines de semana. Pero en época de verano este lugar está abarrotado de gente, tal como sucede con las playas de la costa sur. Nosotros tenemos este maravilloso lugar que en época de verano es bastante visitado. Claro, la invitación es para ustedes, los que ven TV Maya, que ven este programa, que vengan a visitar este lugar. Es realmente algo hermoso. Pueden ustedes apreciar esa caída de agua que está al fondo. Este es un escenario para que la familia venga a distraerse, a respirar aire puro, que es lo que muchas veces cuesta hacer ya en la ciudad. Usted que está en la capital, que está en los diferentes departamentos, venga acá con nosotros a San Pedro Carchá. Aquí va a encontrar usted gente cálida, gente que lo va a atender con mucha hospitalidad. Aquí va a encontrar usted comidas típicas, aquí va a encontrar el caquic, usted va a encontrar tiú, usted va a encontrar tamalitos, va a encontrar todo lo que necesita conocer de Alta Verapaz en un mismo lugar. Nosotros somos una cultura indígena
bastante amplia. Somos personas hospitalarias y nos caracterizamos por decir en nuestro idioma materno, Sasa Cacholchek Ulbal, Arin, Salicanaaj, San Pedro Carchá, Uitechalcarin, Salinaajain las Islas, Saaka Juiza Cacholchek Ulbal, La Ona Canauna, San Pedro Carchá, Junim Latep, Arin, Salitepalil, Alta Verapaz, Barcuancola Erchi, Utlach Erchi, Chabilo Cristian, La O Naulak Chikuna, Nequechala Eschikulaninkil, Sasa Cacholchek Ulbal Junelik, Salichia, Nakakul Mare, Junmay Mil Cristiane, que Kulunarin, Salinaaj las Islas, Utaan, pues Jun Chabil Usilal Chokenach, la Este Chalk, Chikulaninkil, Shbanahan, Nakobresi, Beyak, Lichten, Likomon, Linekech, Nakachin, Marach, Linekech, Angela Karin, Salinaaj las Islas, Jun Chabil Nahej, Renachte Chalk, la Este Chikulaninkil, Arin, San Pedro Carchá. Agradecemos su sintonía y hemos llegado en la parte final de su telerrevista Cacaslemal. Hemos aprendido sobre el Nahual Tzi, también la importancia de las elecciones 2015 en el futuro de las nuevas generaciones en Guatemala y que podamos emitir nuestro voto este 6 de septiembre. Es así entonces, hemos viajado a través de las cámaras de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, a San Pedro Carchá, Cobán. ¡Qué linda es nuestra Guatemala! Saludos cordiales a Solola, también al departamento de Quiché y también a las personas, a los televidentes, ustedes, pues que nos sintonizan a través del internet, les damos nuestro agradecimiento y que se comuniquen también con nosotros. Chombal chiwan castelón kriya utsila kaslemal chene malahiwanahel chuchib achihab ishqib tamam ib akalab altom al om. Katakpon tiriwach ki chihiwib kilchaki wakahaw kushka kushulew karah multak ki chihiwib.